Tot i el tràfic de gens i dels equips d'extinció, molts turistes no han renunciat a nedar a Cala Estellencs. També els veïnats del poble que s'endugueren un bon ensurt el cap de setmana. Mi mujer y yo casi no nos dormimos hasta las 5 de la mañana, porque como tenemos a los niños aquí y se hablaba a ver si tendrían que evacuar o, no, o irnos o no, y no estábamos tranquilos, pero al final parece que la cosa se compuso. Aquí había una comida, un pamboli, una cena, y nosotros no asistimos nosotros, estábamos en el pueblo y ya empezamos a oír hablar de que había fuego y ya, bueno, creo que no terminaron de cenar. Agents de Libanat i del Seprona investiguen les causes de l'incendi. No es descarta que hagi pogut ser una negligència humana. En total s'han cremat 5,20 hectàrees de pinar. Durant tot el capvespre, 20 efectius de Libanat han refrescat el perímetre del foc, que s'ha donat per controlat a les 4 i quart. Tot i això, avui vespre una brigada vetllarà perquè no torni a ocórrer el mateix que nit passada. El foc iniciat dissabte vespre va tornar a reviscolar un dia després. Se ha reactivado y ha hecho carreras ascendentes, lo que ha producido que se haya aumentado la superficie de afectación esta noche. Hoy por fin hemos conseguido entrar con medios terrestres y hemos conseguido cerrar todo el perímetro, de manera que ha quedado totalmente cerrado y de esta forma ya lo podemos dar por controlado. O sea que ya nos aseguramos que la superficie no va a aumentar. També han col·laborat els bombers de Mallorca i diversos mitjans aeris, com dos helicòpters, un avió amfibi i un canader.